No quiero bañar, no quiero hacer stage light. Sí, vamos. Vamos a Stadium. Listo. Sí, me pasó varias veces. Ah, yo prefiero Battlefield igual para arrancar, pero es cuestión de personaje. Pero, no sé, yo siento que muchos de stage en este juego son más chicos. O los personajes pegan mucho más fuerte. No sé, es como que lo siento que son más chicos. Mira, Lucina. Lucina, me sorprendieron. No me lo esperaba. Igual creo que le vendría mejor Lucina que Cloud, porque es muy difícil que Lucina tenga malos matchups. Sí, aparte vuelve bien y como Cloud es bastante limpiable, tipo, viste que Palutena tipo tiene aldea. Sí. Y bueno, es como. Te pega uno, te pega tres. Tenés básicamente una bola ahí gigante. Sí, todo el tiempo, de la que tipo, vos querés agarrar el Dex y tenés una bola ahí gigante que no la podés agarrar. Y bueno, tenés el primer macho, Palutena. Contra Lucina. Main contra Lucina. Empezó tipo teniendo la. El porcentaje de la suerte, digo. El 13. Bueno, eso de la mala suerte. Pero tuvo el. Tipo, siempre que yo digo que sacas el primer porcentaje, es tipo, te vas a tener mala suerte. Sacando Main. Y empezó a hacer 100 Main. Pero dos están bastante parejos. Muy buena la idea del 6B con Palutena. ¡Uy! ¡Counter! Empezamos con el Counter City. Esto que va a pasar ahí y va a ser castigado. Sí. Los dos tienen como castigado de todo y para mí. Bastante difícil castigar a Palutena con ese. Ir a buscar Lucina es muy peligroso. Sí, sobre todo. Va, no sé. Es lo que siento que Lucina tiene. Tipo. Depende de cómo la juegas, ¿sí? Claro, porque el monstruo lo puede lanzar al final. Pero es arriesgado. Claro, es bastante arriesgado, pero. Igual, siento que son de estos personajes que siempre iban a volver. Voy a sacar la primera sangre, Lucas. Yendo a lo buscar afuera. Yendo a lo buscar afuera con ese cielo. Está bastante parejo, la verdad, ¿eh? Está bastante parejo, pero ese Side va a matar. Muy bien de parte de Mega, devolviendo ese stock. Habilidad para calcular los Side Beat. Main para mí lo que tiene es juega bastante paciente. Sí, tiene siempre una puntería con lo que son sus proyectiles. Lo he visto poner de a dos Side Beat seguidos. Ahora lo vemos complicado. Bueno, está bastante. En este momento se está teniendo el momentum Main. Yo creo que esos bajes. Está bastante jugando a los backers, está queriendo jugar safe. Porque, bueno, fue una buena lectura ahí, tipo de ese salto, creo que fue, ¿no? Sí. No te puedes poner en rango de upper. No, rango de upper, porque ese rango de upper es bastante, pero bastante. Igual no está nada perdido para Lucas. No está para nada perdido. Esto yo lo digo así: con un smash se arregla. Sí. Con un forward smash se arregla esto. Pero ahí vemos que está tirando bastante up smash Lucas. No sé para qué, pero yo creo que tipo, si tiene una. Si lo está haciendo porque por alguna razón debe estar pensando que le está haciendo. Es buena idea hacerle approach a Palu desde abajo. Claro. Porque es lo que está más vulnerable, pero hay que pegar. Sí, no, Palutena en el aire da un miedo tremendo. Tipo, sobre todo con esos aéreos, pues, tipo, no sé, llegan desde la otra cuadra, básicamente. Bueno, no tan así, pero es como. Es muy difícil. Son muy rápidos, son muy safe. Termina siempre a favor de Palu. Termina siempre a favor de Palu. Va a volver, estamos seguros de eso. Tiene que cerrar ese rápido stock porque le queda un stock. Esto ya podría ser el primer. Está bastante. Está complicado. Pero. Sí, va a matar. Muy buen Nair. Hace combo, mata. Es un ataque. Burbuja, como decimos. Es que. Pensá que tipo. Sí, tenés que acordarte todo el tiempo. No. Tiene un escudo. Vos querés volver. Escudo invisible, ¿viste? Vos querés volver y decís. Ah, che, tengo un. No sé qué tiene. Un báculo que está girando ahí abajo. Entonces decís. Che, ¿qué hago? ¿Cómo vuelvo? Porque ya estoy abajo. Ya no puedo volver de otra manera. En algún hit te agarra. En algún hit te va a agarrar. Lástima que, tipo. Ahora sí va a pasar a Cloud. ¿Vos pensás que Cloud sigue siendo mal matchup para. Perdón, ¿vos pensás que. Mejor. Sí,
No sé si lo estoy diciendo bien, pero yo digo que para vos decís que Klaus es mejor matchup contra Palutena. Sigue siendo buen matchup de Klaus contra Palutena. ¿Vos decís para el lugar de Lucina? Sí, depende de la confianza que se tenga a Lucina, la verdad. No, pero tipo, en sentido de que tipo, entre personajes, vos pensás que tipo, ahí tiene límite, esto es bastante ya. Esto. Ya se pone. Si le agarra unos combos más. Bueno, ya lo tuve que gastar porque este límite no dura nada, pero va a ser castigado. El tema de Cloud es que, a diferencia de Lucina, tiene un percentil del cual defender, pero este mapa justamente es muy pequeño. Sí, este... ¿Por qué? Yo siento que Smashville es tan pequeño. Es muy chiquito. Si te parás arriba, estás en peligro constante. No me gusta. Es como que siento que tipo estás jugando, no sé, a la... Con personajes que cubren bastante. Con personajes que tienen hitbox así de grandes. Y el tema de Palutena es rápida, tiene buenos salidos rápidos. Es muy difícil jugar en este mapa. Es muy difícil. Pero vos, yo lo que quería a lo que iba. ¿Vos pensás que, tipo, como en Smash 4, Cloud sigue siendo buen matchup para Palutena? Palutena está mucho mejor que en Smash 4, así que. Como mínimo, ¿vos pensás que sí? Te diría que es parejo. Es parejo. Ahí estuvo bastante cerca con ese Cross Slash. Si lo lograba conectar por lo menos un hit, yo creo que mataba. Vamos a ver quién logra ponerse en función. Cierra el stock loop. Tiene que cerrar bastante ya el stock loop porque está bastante. Ya sabes que tiene una ventaja bastamente grande. En ese momento tuvimos un parry, pero no logra poder hacer nada. Uy, yo pensé que iba a venir un castigo de parte de Main hacia. Ahí entró ese Power Smash. Y empatando los stocks. Pero todavía es bastante doable. Sí. Uy. Uy, no. Está desesperando. Está tirando bastante upbeat. Igual bueno, upbeat auto shield está bueno. Vuelve. Un error más de eso, no creo que le perdone Main. Yo lo que necesito ver. Bueno, no se va a poder ver porque esto es de Smash. Yo decía, qué raro Cloud que no está cargando Link. Entonces, ahí lo vimos cargando límites. Tampoco tiene mucha oportunidad. A mí que le dijimos, lo estamos coacheando, no, esto está mal ya. En donde empezás a cargar, te alcanza rápido para ti. Sí, pero sobre todo en este coso que tipo no te podés a campear un coso. No te vas a la esquina y estás. Igual, es Cloud con Rage, ¿eh? Esto puede ser bastante. Sí, va a morir. No. Qué raro, yo. Pero no, sí, ay, qué lástima, yo pensaba que llegaba porque ya tenía el límite en ese momento. Pero. Seguía presionando. Estaba manteniendo bastante bien la presión Main con Palutena. Está a punto de. Están parejos, así que. Sí, pero yo creo que está bastante a favor de. Bueno. Uy, tuve que gastar esto. Yo creo que hubiera esperado un poco más a usar ese Cross Slash Limit. Que está claramente desesperado. Por está claramente desesperado, está queriendo mandar la presión que le está metiendo Main. Los primeros stocks arrancaron parejo, pero está sufriendo la presión de Palutena. Sí, está sufriendo. Está sufriendo el stage, me parece. No puede ni landear tranquilo. Claro. El tema es que Cloud, vos decís. Y es un personaje que, tipo. Ya como no tiene el límite, no puedes decir espero al límite. Muy buen smash por parte de Lucas. Todavía está bastante complicado. Uy. Yo no sé, yo me esperaba que Cloud iba a hacer algo. Porque viste que Cloud tiene sus cosas así como decís. Sí, media rara. Media rara. Tiene cosas media raras. Sí, sí. Entonces. Puede agarrarte de sorpresa y. No está todo perdido, pero. No está perdido, pero se lo va a llevar con ese nerf. Qué raro que no apareció en la animación. Yo dije. Ahí se sobrevivía. Sí. Este juego es raro. En cuanto a cuando vas a matar, sí. Que a veces tipo decís, le pegué un smash. Ah, no, pero, si murió. Pero si no sale el crítico. No sale el crítico, estoy safe. No, pero yo digo, sale el smash, sale la animación de que te morís y no se murió yo. Y te quedas como. Sí. Y a veces no sale y el crítico. Y después no sale y te mata. Y vos te quedas como. No, esperá, no me avisaste. No me avisaste que me mataba. Si no hacía de ir. Sí, totalmente. Tipo, si me moría. Si no me moría, avísame que hago de ahí. Bueno, 2-0 para Main. 2-0 para Main, bastante sólido. Y igual bien jugado por parte de Lucas. ¿Qué hace Flagtail? ¿Está funcionando bien allá? Sí, yo recién le avisé que en una se escuchaba muy bajito. Entonces nos acercamos más al micrófono. Sí, creo que le dijo.
Dale, 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 nos acercamos más. Porque yo creo que tengo que comenzar con un molesto. ¿Tienen que comentar? Creo que tengo bueno. Torpe versus Idle, Idle. Bueno, creo que tienen que comentar Flagtail. ¿Y quién más? More. More. Así que los vamos a dejar. Vamos a espero que les esté gustando todo este torneo, chicos y chicas. Gente. Llamámelo More, igual. ¡More! ¡A castear! Si estás escuchando. Si estás escuchando, a mí me están avisando acá por la cucaracha. No sé chiflar. Igual si chiflas te arreglas.